Oh my God. Oh my head. Tenemos a alguien detrás de la puerta. Dad. El padre. Answer me that. Just answer me that. Your own family. Your own blood. What the hell were you thinking? What in the hell crossed your mind? Uf, nuestro personaje ha hecho algo. Le ha hecho algo a su familia. What am I gonna do now? What am I gonna do? ¿Qué pone ahí? Luca, y pone tres números romanos, 5, 6 y 7. Uy, dentro hay fotografías de un brazo. This can't be happening. God. Y de una pierna, parece. Me lo llevo, me llevo la lata. Una televisión aquí. La puedo apagar y encender. Ah, por ahí hay que salir. Hay que usar algo para quitar los tablones. Tu primo Romeo. De Argentina. No sé si eso tendrá importancia. Debo encontrar la manija, vale. Hace falta el pomo para poder abrir esta puerta. Y aquí dice girar. Ah, tengo que utilizar la luz de la televisión para iluminar zonas. Por ejemplo, esta zona estaba oscura. Y ahí hay algo. El pomo. Ajá, ahí está, el martillo para quitar los tablones. ¿Qué más? Ahí había algo más oscuro, ¿no? Esa zona de ahí. Porque esta está iluminada. No, aquí no. Yo creo que de esta habitación nada más. Dad, please talk to me. I don't understand what's going on. Vale, algo ha hecho, pero no sabe el qué. No sabe qué ha hecho. Dad, stop. You're not making any sense. My son! You are not my son! Algo gordo ha tenido que hacer, ¿eh? Bueno, el suelo está lleno de sangre. El sacerdote tenía razón. Debía haberte llevado con ellos. Ya nos explicarán más tarde esto. Please, please, give me my son back. I want my son back. Bueno, vamos a seguir adelante. Come on. Maybe I can get out through Grandpa's house. A través de la casa del abuelo. O sea, esto es un pasadizo que une la casa de los padres con la del abuelo. ¿Qué hay aquí? I won't be able to go back. No, no puedo regresar por aquí, no. Cerrado. Y esto parece, sí, algún tipo de puzzle o hace falta una llave. I need to find a way out.
before Dad notices I'm here. Oh. Acaba de aparecer de la nada esto. Porque sí. Un reloj. Y se ha abierto esta puerta. Antes estaba cerrada. Vale, aquí hay un reloj que hay que usar algún objeto aquí. Ahí hay que colocar un objeto. Y ahí hay que colocar otro objeto. Wasn't there a door here? Y antes aquí había un... ¡Hala! Antes aquí había una puerta. Seguro que aparece de la nada también. Se ha cerrado. Y no la puedo volver a abrir. Estoy encerrado aquí. Vale, está todo lleno de la de fotos de la mujer esta que parece que... Que no tiene pupilas, tiene los ojos en blanco. Grandpa was just like Dad. El abuelo, una foto del abuelo. De Albert Maxwell, 1968. No hay nada. Vale, el regalo de cumpleaños de los 16 años de Lucas. A ver, podemos abrir el regalo. Ajá, tenemos una cámara de fotos. Botón derecho, apunto la cámara y el botón izquierdo hace una foto. Vale, aquí puedo examinar las fotos. Las fotos que he sacado. La llave. Bien. Bien, no sé si será la llave de la puerta. Ahora miramos. It must be broken. Debe estar roto. La silla se ha dado la vuelta. Antes estaba mirando para otro lado. Vale, un candado de combinación. Cuatro números. Aquí... Hay un número grabado. Pero aquí hay otro. Y aquí hay un montón de números grabados. No voy a estar probándolos uno a uno. Y aquí hay un menos uno. Y la silla se ha vuelto a mover. Donde hay fotos en el suelo... A ver, hay que sacarle una foto. ¿Qué? Vemos la mano de Luca, está ensangrentada. Vale, puedo descartar las fotos que no me sirvan, las puedo descartar. Y ya puedo salir. Así que la llave que tengo no era de... Está todo oscuro ahora. La llave que tengo no era de esa puerta. Con el flash lo puedo usar de linterna. Otra vez. El reloj. No, no está el reloj.
cuadro. El cuadro del abuelo va ahí. I should find a nail or something to hang it with. Un clavo o algo para clavar. Otra vez está el... Esto sí está el reloj detrás. Ahí está el clavo. Uf. Donde antes dijo que había una puerta, o que debería haber una puerta. Sí, ¿dónde se ha metido el bicho este? Ahora sí, el clavo. Y el cuadro. Vale, el abuelo está con una cámara de foto. Vamos a hacerle una foto. La foto es distinta. La foto está apuntando hacia allí. Ah, está la puerta. Ahí está la puerta. Y esta llave será de esa puerta, ¿no? Ah, estamos en la habitación donde estaba antes la televisión encendida. ¿Por qué mató a sus padres? ¿Qué está pasando? Uf. Qué mal. Esta está cerrada. Dad said he was repairing Grandpa's house, but instead he's been investigating this woman. What is going on? Mujer satanista de 43 años mató a su propia familia durante una ceremonia de brujería. Lo crean o no, la mujer de 43 años fue hallada tomando fotografías de una de sus... algo. Madison Hale tiró los cuerpos de sus víctimas dentro de un pozo en su sótano. Asesina en serie recibe disparo fatal en el estómago. En el sótano de Hale se hallaron terribles fotografías de los cuerpos de sus víctimas. Ajá, esos son los trozos que hemos visto antes dentro de la lata. La mujer tomó fotografías de los cadáveres luego de mutilar a Ala. Y estos son más recortes de periódico. La asesina serie Marion Hale fue asesinada de un disparo por la oficial Russell, quien acaba de testificar haberla encontrado desmembrando a sus víctimas dentro de un pozo de su propiedad. Madison agonizó algunas horas antes de morir. A pesar de recibir un disparo en el estómago, la asesina logró sobrevivir unas horas más. Policía termina con la vida de asesina en serie. Hasta 4 cuerpos podrían estar involucrados. La policía encontró pedazos de cuerpos mutilados en su sótano. La escena parecía una película de terror, como se describe. Se encontraron 4 cuerpos desmembrados en la casa de Hale. Al parecer, las víctimas habrían sido 4. ¿Brujería o enfermedad mental? Se encontró evidencia de enfermedad mental dentro de la casa de Madison Hale, una mujer de 43 años, quien aparentemente estaba tratando de completar un ritual siniestro que podría involucrar al asesino, el asesinato y mutilación de personas. Vale, pues entonces, ¿vivía aquí Madison Hale? ¿Hizo algo de brujería y por eso la casa está así? Esta puerta está abierta. Y la otra... Bueno, ¿esto qué es? Cerillas. Una llave. Dentro de la caja había una llave. ¿Qué será? ¿De qué puerta? Esta no. Una caja fuerte, cómo no. Una cinta de cassette. Ya la escucharemos después. John, espero que encuentres esto útil. Por favor, ten cuidado. Recuerda lo que hablamos. Me comunicaré contigo lo antes posible. El padre Thomas. ¿Será ese el padre que menciona... el sacerdote que menciona a su padre antes, que ha mencionado antes? Sé que las cintas son viejas, pero todavía lucho
por las computadoras. Vale, la llave esta, sí. Cuaderno de Luca, nos lo llevamos. O sea que aquí es para almacenar objetos. So Dad's the one who took it away from me. I don't remember drawing any of these. No recuerdo haber hecho dibujado nada de esto. Pierna de hermana, brazo de mamá. La cabeza de papá. Vale, en teoría se ve a... Bueno, no, aquí no. Se ve arriba que 6 de 8. O sea que puedo recoger 8 objetos a la vez. Voy a necesitar pues las cajas fuertes o esa. A lo mejor solo y esa en todo el juego. Y tengo que venirme aquí a guardar objetos. Ya está la puerta abierta. Grandpa's house. I haven't been here since he died. Vale, no he estado aquí desde que murió el abuelo. Y sigue por toda la casa la foto de esta mujer, que será Madison. ¿Será esta mujer? Bien, aquí tenemos el cassette. Fuck. Oh. This storm must have taken out the power. No tenemos electricidad. Generator in the basement. Al sótano, a activar el generador eléctrico, a ver. Aquí. Sí. Sí, esto parece el generador. Vale, hay que ir descubriendo al azar. Bajo. Bien, ya hay electricidad. Ya que estoy aquí. Ah, esto es lo que tiene que ir. Pone Júpiter y Marte. Esto es lo que tiene que ir en el reloj. No hay nada ahí, ¿no? Solo unas escaleras. Al fondo, sí, es una estatua, no es ningún bicho. Vale, voy a ir primero a ver si la pieza que acabo de encontrar va en el reloj. Creo que va aquí. No. Es un medallón solar. Pues ahí no va. Tenía toda la pinta, ¿eh? Vamos a escuchar la cinta, ya que hay electricidad. From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to a human, demons? It becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you want to break that link, well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures,
but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches, the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. My advice, steer clear of the insects. There's vale. No way. I can't be possessed. No puedo estar poseído. There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I... Oh, God. My head. Tiene todos los síntomas de estar poseído. A red door. What's happening to me? Is this what that man was talking about? It can't be happening to me. Bueno, ya veremos si es verdad que está poseído o no. O a lo mejor es el padre el que está poseído. Abrir cuaderno. Puerta roja. ¿Y esos qué son? La puerta del sótano. Bueno, aquí hay otro reloj. ¿Puede ir aquí esto? ¿El medallón solar? Pues no. Ahí no va. Hay algo ahí. Una llave. Cerrado. La casa es grande, ¿eh? Vale, aquí. Esto ya lo hemos visto desde aquí. Y ahí está el sótano. Ah, it smells awful. The pipes must be clogged. Ahí están las cucarachas. Dice, aléjate de las cucarachas. ¿Qué pone aquí? Combinación. Vale, sabemos que termina en 5 izquierda. No usar. Chains. Maybe I can break them with something. Vale, tengo que buscar algo para romper esas cadenas. Y esto... Blue knees. Blue knees.
ahí va al sótano. Lado. Grandpa dedicated his whole life to clockmaking. No parece que haya nada. Está muy rayado, pero no parece que esté haya escrito nada. Aparte del nombre del abuelo. I gotta find a way to open this door if I want to get out of this house. Vale, y... A ver... Ir al sótano. Grandma and Grandpa's room. Los abuelos. Ah, en la habitación de los abuelos. Voy a ir al sótano a ver. Ahí se podrá ir, sí. Ahí está la puerta roja. Y hay que hacerle una foto. Y están las cucarachas otra vez. A ver, vamos a hacer una foto a la puerta. Ah, mira, pone precaución, no entrar, escena policial. Aquí es donde estará el pozo. El pozo va a estar aquí. Míralo, ahí está el pozo. What? What is this place? This is impossible. What's wrong with me? Hay que usar algo, ¿el qué? ¿Esta llave? Medallón solar tampoco. Martillo tampoco. Y la... Ajá, tiene combinación. I've seen them before. ¿Cuántas son? Una, dos, tres... Like a crime scene. Este está abierto. Hay tres. Pero había antes uno más aquí. Vale, voy a sacarle otra foto a esto a ver si hace algo. Uy, intentó abrirse. Hay que sacar una foto cuando estén abiertos todos los candados. Vale, esto lo hemos visto. Bueno, todos los candados tienen los mismos símbolos escritos. Sí, parece que sí. Los mismos. Y en el mismo orden. Una pala. Ah, me llevó la pala.
pala no podrá servir para abrir esto, ¿no? Y la llave esta tampoco. Se ha movido. Lo voy a quitar. Esta me la quedo. Nada, nada. Las que no se pueden descartar es que son importantes. Todas estas no se pueden descartar, así que son importantes. Y esta que acabo de hacer también lo es. Vale, tenemos los símbolos, tres símbolos, que creo que van a ser la combinación del pozo. Algo me dice que no debería abrir el pozo, pero bueno, yo no lo abriría. Lo que está encerrado, que se quede ahí. Vemos que hay un círculo con una gota y una especie de dos. A la derecha hay una gota, así que vamos a buscar... Aquí está. Este creo que va ahí. Y aquí hay un dos. Y arriba ahí parece que es Saturno. Ya está. Vamos a hacerle una foto ahora. Ay, que va a bajar. Subir. Ahora no puede subir. God. The smell. The water is disgusting. This box is extremely rusty. Vale, otra caja. I'm carrying too much already. Ah, tengo demasiados objetos. Mira, como estoy en el agua asquerosa, se ha ensuciado todo. La cámara está sucia. Pero esto ya estaba. Vale, tenemos... Fíjate, aquí hay un sol y aquí hay una luna. Espero que pueda volver. Tengo que poder salir de aquí, seguro. Sí que puedo salir. Entonces voy a tener que ir a la caja fuerte y dejar objetos allí.
Vale, a ver dónde estaba la caja fuerte. La caja de... Bueno, voy a dejar las cajas ahí. La pala. No. Claro, es que todo esto lo puedo... Me puede hacer falta en cualquier momento. Pues nada, voy a dejar... Voy a dejarlo casi todo. Y espero que en el juego me permita... Cuando me haga falta un objeto, me permita llegar hasta aquí. Para ir a buscarlo. Ahora haré limpieza de fotos. Necesito una linterna. ¡Ey! Ahora esto está cerrado. Estaba yendo hace un segundo, ¿y ahora qué es? ¿Russell? Equipar. Vale, no puedo seguir. Está la luz roja, está parpadeando cada vez más por esta zona. Ahí. Aquí es donde más parpadea. ¿Puedo hacer una foto aquí? Ahí, justo ahí. Hola, ¿qué tal? Y este juego, pues muy parecido al anterior, ¿eh? Lo que pasa es que este da más miedo que el anterior. No puedo salir de aquí. Pues algo hay que hacer aquí. Estaba el demonio, estaba ahí, o el bicho, el que quiera que sea, estaba ahí.
es una tontería. Es que... Ahí está. Meterse en un pozo es que es una tontería. Es un pozo donde estamos. Officer Russell here. June 17th, 1987, 5:27 a.m. I am now entering Madison Hill's basement. Hill? 1987? I can see there's a sort of well in the center of the room. Looks like it's open. I'm gonna investigate further, see what's on the other side of this. God, there's a horrendous smell coming from down here. Oh, God. I almost can't take it. Time to make things worse so I can't see a goddamn thing down here. Ahí están los cuerpos. They're all mutilated. Legs, arms, they're just everywhere. I can't see Madison. I don't think she's here. I gotta get out of here. Oh God. Voy a sacar una foto a los cuerpos, a ver. No, todavía sigue. I think I'm not alone. There's definitely someone here. A la oficial de la policía lo mató el demonio este. Está todo lleno. Madison, is that you? Show yourself. That's an order. Muy mal rollo el juego. Hostias. Oh. Stand back. Put your hands up where I can see them. Happening to me. I gotta get the hell out of. Oh, qué mal. ¿Puedo salir ya? No, todavía estoy dentro de la cinta, no puedo salir. Lleno de puertas rojas, vale. Is it possible that she's still alive? Tengo todavía la cámara. Y tengo... No, ya no tengo el... La radio, esa no la tengo.
Vale, son un montón de puertas que dan al mismo sitio. Es una tontería esto. Y parece que no tiene fondo. Es que no me quiero alejar porque es que si no... Voy a abrirlas todas. A ver si el... lo que hay que hacer es abrirlas todas. Mira, fotos en el suelo. Cuando hay fotos hay que hacer una. Pero ¿dónde? Esto está cerrado. Cerrado, cerrado. Todas cerradas. Voy a hacer fotos. Aquí está la salida. Asomado aquí. Otra vez dolor de cabeza. I don't understand. My head. Vale, el cuaderno. Ah, tengo que ir al ático ahora. Vale, te explico. Ahora que tengo un poco de tiempo, que no me está persiguiendo ningún bicho. En esta casa vivía una mujer que se llamaba Madison, que era una asesina en serie y que tiró, mató a un montón de gente y los metió dentro del pozo donde nosotros estábamos antes. Se creía que era una bruja y que hacía aquí... No se sabía si hacía... Bueno, no se sabía si estaba loca o era una bruja de verdad o hacía... ¿Cómo se dice? Mira, aquí lo pone. Bruja o enferma mental. Estaba haciendo pues sus líos de bruja. Y parece ser que ahora la casa está encantada. O tiene un demonio. Que ya lo hemos visto antes. Lo que no sabemos si es Madison o es otro demonio que había antes. Y puede ser que ese demonio, que el personaje, nuestro personaje, esté endemoniado. Se parece a Visage, sí. Así que, al parecer, para librarnos del demonio, tenemos que conseguir terminar un ritual o algo así. Que es lo que parece. Todavía no lo tengo muy claro el objetivo del juego. Tampoco sé si realmente él está endemoniado o no. Eso no lo sé. Él cree que sí. O sea, tiene todos los síntomas. Pero a lo mejor no. A lo mejor descubrimos al final que él no tiene culpa de nada. Bueno, el ático, dice. El ático. ¿Dónde está el ático? Ahí está el ático. Justo ahí. Y no me puedo agachar. En este juego no te puedes agachar. Vale, a ver si dando la vuelta... Dios, este juego está lleno de ruiditos y de puertas que se cierran. Aquí. ¿Que dar la vuelta? Sí, es que, bueno, o no se puede agachar, o a lo mejor es que yo no me sé las teclas, pero vamos, las teclas típicas de agacharse no funcionan. This is huge. I've never been here before. Vale, el abuelo y la abuela, seguro, ¿no?
La edad solo es un número, puedes sumar o restar, pero al final del día, cuando llegue el momento, mueres de todos modos. Y esto está lleno de sumas, de restas. Alguien se volvió otro reloj. Voy a... Bueno, siempre que hay fotos tiradas, normalmente aquí va otro cuadro. Siempre normalmente hay que hacer una foto, pero seguramente antes hay que poner el cuadro. Voy a hacer limpieza de fotos. Esta no me interesa. Vale, todas las fotos que se pueden descartar no son útiles. Ahí, todas estas sí. Sí, los ruiditos ponen nervioso, sí. Usar algo aquí. Vale, voy a ir a... A ver. Voy a ir a la caja fuerte. Porque solo puedo tener 8 objetos a la vez. Y hay una caja fuerte donde puedes ir guardando los objetos. Los que te sobran. Otra puerta. Así, pues es que yo el visage creo que lo probé una vez. El visage creo que lo probé, pero no lo llegué a terminar. A ver, me voy a llevar los medallones y la llave, la pala y el martillo. Ya está. Ah, solo tengo un hueco libre. No, creo que el medallón... Ahora te digo dónde creo que va el medallón. Creo... Es que el medallón es pequeño, ¿eh? Creo que no creo que vaya aquí. Lo voy a probar, pero no creo que vaya aquí. No, no va aquí. Fíjate lo que hice antes. Antes había un cuadro igual y tuve que colgar... Esto, tuve que colgar un cuadro. Así que ahí seguro que va un cuadro también. Yo creo que los medallones van aquí. ¿Ves esto redondo? Creo que los medallones van ahí. Pero este no. Este es el tercer reloj que encuentro. Y ni el medallón que tengo, el medallón solar, que pone Júpiter y Marte, no va en ninguno de los tres. Y que aquí va otro cuadro. Vale, vamos a ver si puedo romper la tabla con el martillo. No. Con la pala, a lo mejor. Miren, me la he dejado atrás. Mira, un cuadro. This portrait is quite strange. Sí, no le hagas caso a los ruidos que haya, ¿eh? Olvídate de los ruidos, porque los ruidos de puertas abiertas se escuchan constantemente. Es solo para molestar, nada más. Mira, eso va ahí, creo. Ah, pues no. Ese no va ahí. Ahí va uno redondo, aquí va uno cuadrado. Pues tiene que haber un sitio donde haya uno... A ver, ¿qué hay aquí? 43. I'm carrying too much. Ah, no puedo llevar más cosas. Tengo que soltar objetos. Mira, este va aquí. Ese va ahí. Este que está aquí colgando. Va aquí. Falta uno redondo. Y falta este hexagonal. Habrá que encontrarlo en alguna parte.
A lo mejor dentro de la tabla esta hay algo. Debajo a lo mejor hay uno de los retratos, uno de los cuadros. A ver, si hago una foto. No hace nada. Faltan dos cuadros. Voy a buscar la pala. Los ruiditos de las puertas abriéndose y cerrándose. Pero es mentira, no se está abriendo ninguna puerta. ¿Qué podemos dejar? El martillo, llave triangular, el medallón, la caja. Y me llevo... Bueno, no he abierto todavía, o no he intentado abrir esta caja, la de la luna, la del sol, sí. Me llevo la pala. Estaba en la puerta, vamos a mirar. No, aquí no. No, que esto empieza del principio. ¿Dónde está? Ese no es. La salida. Ah, es por aquí. Vale, ¿qué puerta decía? De, a ver, no, este no, esta es la puerta de la habitación de los abuelos, esa no, yo creo que tiene que estar los cuadros arriba. Pues no, la pala tampoco. Vale, yo creo que hay que hacerle una foto, pero después, cuando estén todas las fotos colocadas en su sitio. Cinco años. Y en el otro por detrás, ¿qué dice? 56. Falta algo. Yo creo que aquí la clave es el tablón del suelo. Me falta algún objeto.
reloj, que no me lo puedo llevar. Puerta cerrada. Esta también. Esto es el baño, que tiene la tapa cerrada también. Esta también está cerrada. Ah, esto no lo he usado todavía, a ver. No tiene señal. El número 43 tiene algo que ver, pero seguramente ese número tendrá que ver con otros números. Habrá que sumar o restar, como ha dicho antes, pero yo creo que antes... Esto está cerrado también. Creo que antes hay que resolver lo de los cuadros, creo. Y luego te dará algunos números. Y esos números habrá que usarlos en algún sitio. Ya los probé en los tres. Los probé en todos. Me voy a llevar el medallón. Bueno, el medallón es que no lo sé. Voy a intentar. A ver, voy a devolver. ¿Qué puedo devolver aquí? El medallón lo puedo devolver. Y la llave triangular también. Pone Madison... ¿Qué más? 1, 2, 3 y 4. En la otra lata pone... Pone Luca... 5, 6, 7. He encontrado ya tres relojes. Este que está aquí fue el primero. Ay, no tengo el medallón, lo dejé allí. Pero los he probado en todos. Y no. Falta, mira, a ver qué cosas faltan. Falta resolver esto. A saber, la combinación. Ah, mira, la llave triangular. Se me había olvidado. La llave triangular va a ser de aquí. Se me había olvidado. Esta puerta. Puede ser que esos números sean para abrir esto. Vamos a ver si es de aquí. Mira. Una.
Pero abajo hay otra. Así que hace falta otra llave más. Y no la puedo quitar de aquí. No. Esta llave se queda ahí. Y hasta aquí. No puedo seguir. Vale, el medallón. Estos dos se quedan ahí. Esto es la cinta de audio que ya la escuchamos. Este es el otro reloj. Que no. No se puede romper esto de ninguna manera. La pinza, unos alicates seguramente. Y aquí, por probar, la pala no, el martillo tampoco. Oh, eso es nuevo. Ah, un coleccionable, mira tú. Un coleccionable. Fíjate, aquí había una combinación que dice derecha, 5, izquierda. Pero eso tiene pinta de ser combinación de una caja fuerte. Que no he encontrado ninguna caja fuerte con combinación de ese tipo. ¿Qué más? Vamos a volver otra vez aquí a ver si me he dejado algo atrás. Creo que aquí no puedo entrar. Cerrado. Vale, pues ahí no se puede entrar. Ahí donde estaba el pozo. No es necesario cortar la energía ahora, o sea que a lo mejor más adelante sí que hace falta cortar la energía. Sí. Más adelante sí, va a hacer falta. Mira. Esto tiene otras fotos. A lo mejor hay que hacer una foto a esto. O más adelante, donde hay fotos, es que hay que sacarle una. Thank you.
Espera, aquí. ¿Qué hay ahí? Un reloj. Hay un reloj ahí dentro. ¿Qué me hace falta? Una linterna. Es que no tengo linterna todavía. Ahí hay algo, una llave. Una llave con un corazón que pone 777. ¿Una llave de qué? Vale. ¿Qué puertas me faltan por abrir? La de la habitación, la de los abuelos, era una. No, no me deja usar nada. No, no es ahí. Vale, voy a intentar esta. Cierto, 43 años como el número. Cerrada. Esa puerta se abre cuando le haces la foto a esto, ya verás. Vale, esta puerta no... Es que no me acuerdo qué puertas tenía que usar una llave. Aquí. Es la puerta del cuarto de los abuelos. Y aquí donde estaba la llave, el agujero está aquí, ¿no? No. A ver aquí. What a mess. Sí. The entrance key should be somewhere. La llave de la entrada, claro. Es que lo que está buscando es la llave de la entrada de la casa para poder irse. Para poder salir de aquí. There are meds everywhere. Vale, no hay nada escrito que nos pueda servir. Mira, aquí es donde van. No van en la... No van en los relojes, van aquí. Este, Neptuno y Urano. Y esta parece la Tierra, ¿no? Este va en el otro lado. A ver, este va aquí. Va por orden de los planetas. Sí. A ver, pues entonces debería ser... Si la Tierra está aquí, debería empezar de derecha a izquierda, y Marte debería estar aquí. Es que me falta un medallón. Sin esto, ya volveremos después cuando tengamos todos los medallones.
Pero al menos me los quito del inventario. Y ya puedo recoger más objetos. Pues mira, yo pensaba que eso iba en los relojes. Pues a saber lo que va en los relojes, ¿eh? Esta está cerrada. What are these things? Me las puedo llevar. Mira, aquí está. She was so sick. Esto es... Examen de profundidad ocular. Ah, diagnóstico de catarata. Extraño tipo de catarata. Ambos globos oculares están volviendo completamente blancos. Ah, por eso vemos la foto de la abuela con los ojos totalmente blancos. Están por todas partes. La paciente pierde la vista de forma progresiva en cortos periodos de tiempo. Tiene un 95% de daño en el ojo derecho y un 87% en el izquierdo. No podemos definir ni asegurar lo que está sucediendo en los ojos de esta paciente. Sí, está hecha una mierda. Sí, está hecha un asco. Por favor, continúe con la medicación indicada mientras encontramos un tratamiento adecuado. Mírala, aquí está, ¿ves? La foto de la abuela con los ojos totalmente blancos. ¡Hala! La abuela estaba empastillada total, ¿eh? Grandma's diary. El diario de la abuela. 22 de marzo del 72. Dicen que tener un diario es bueno para el cerebro. Bueno, veremos cómo va esto para mí entonces, ¿vale? 29 de marzo del 72, hoy fuimos a una venta de garaje cerca del centro. Encontré un libro de muy buenas recetas. Johnny también volvió feliz con un libro. Estaba muy emocionado por eso, realmente fue un buen día. 1 de abril del 72, me desperté en medio de la noche, otra vez. Lo juro, había alguien mirándome desde la esquina de la habitación. Eso sí que da miedo. 3 de abril del 72. Hoy encontré todas mis joyas esparcidas por la habitación y mi anillo de bodas dentro del fregadero de la cocina. Le pregunté a Johnny qué estaba buscando, pero jura que no tocó nada. 5 de abril del 72. Tuvimos que llevar a Johnny a nuestra cama una vez más. El libro que le compramos le provoca pesadillas. Debo admitir que da un poco de miedo. ¿Qué libro será ese? 9 de abril del 72. Todas mis joyas están fuera de lugar otra vez. No puedo encontrar mi anillo de boda. Fue un regalo... El regalo más lindo de Albert que Albert me dio. Pero hoy Johnny no estaba en casa. A veces siento como si hubiera alguien más en casa mirando cada paso que doy. Sí, muy chungo esto. Albert me dice que no me preocupe. Quizás piensa que me estoy volviendo loca. 10 de abril del 72. Qué alivio. Encontré el anillo en la habitación de John. Honestamente no sé qué pensar. 11 de abril del 72. No pude dormir nada anoche. No podía quitarme de la cabeza esa estúpida historia de monstruos sin ojos. No sé por qué le compramos ese libro de mierda. 7 de mayo del 72. No he escrito en mucho tiempo. Estas semanas he pasado de un médico a otro. Algo anda mal con mis ojos. Nadie sabe qué les está sucediendo. Mi visión se vuelve más borrosa cada día y me duele mucho. 22 de mayo del 72. Dios, los médicos dicen que he perdido más del 40% de visión en las últimas semanas. ¡Qué rápido! Me resulta difícil leer, escribir, mirar la televisión, incluso hasta pensar en otras cosas. Las pupilas parecieran estar borrándose de mis ojos. Sí, se le quedaron los ojos en blanco totalmente. 23 de mayo del 72. Estoy cansada de los medicamentos. Nada parece ayudar. No puedo soportar más el dolor. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Me resulta extremadamente difícil moverme por la casa con los ojos así. 28 de mayo del 72. No puedo soportar más el dolor. Ayúdame, Dios, por favor. 2 de junio del 72. Tengo mucho miedo. Sé que hay alguien en la casa, pero nadie me cree. Sé que es verdad, aunque no puedo verlo. Siento la presencia. Hay alguien viviendo entre nosotros.
3 de junio del 72. Sé que hay alguien en casa. Oí ruidos toda la noche. Juraría que oí la respiración de alguien mientras intentaba beber un vaso de agua. 26 de junio del 72. Perdí más del 80% de visión. Los médicos dicen que ya no ven ninguna solución. Ya no quiero quedarme sola en casa. No me siento segura aquí. 27 de junio del 72. Mi anillo está fuera de lugar de nuevo. Pero no importa. Nadie podrá encontrarlo ahora que lo escondí debajo de... ¿De? No lo dice. ¿Dónde está tu anillo? Lo ha escondido debajo de algo. ¿De qué? ¿De la cama? ¿De dónde? Vale, ¿y por qué esta puerta está cerrada? Sí, escribía como podía, sí. Al final... Sí, estaba totalmente garabateado. Vamos, ya no veía nada de nada, Vale, entrar aquí tiene que haber servido de algo, ¿no? Aparte de encontrar el... foto. Oh, ahí. Ahí ha hecho algo. ¿Qué ha hecho? Cuando hace eso, es que algo ha cambiado. Se mueve. Se mueve toda la habitación. No, se mueve toda la habitación, ¿eh? Yo creo que se mueve esta pared. De alguna manera, esta pared está ahí y se ve que hay una puerta. Pero algo hay que hacer para conseguir abrir esta pared. A lo mejor hay que encontrar esto. Yo creo que cuando tenga todos los planetas podré mover esta pared y se abre la habitación que está ahí, se podrá entrar. Vale. Pero sigo sin saber cómo se... Ah, mira, espera, otra caja. Why would he keep all this? Grandma died a long time ago. Que no veo nada, No veo nada que me sirva para otra habitación. Vale, hay que encontrar el medallón que falta. ¿Cuadros? ¿Qué cuadros? ¿Una foto, dice? No, no creo. Es que estos cuadros están repartidos por toda la casa, ¿eh? El abuelo estaba obsesionado con la abuela. Pues no sé qué hacer. Ah, esto es verdad. Diapositivas antiguas. A ver si aquí hay algo interesante. A las esquinas. Es que ya lo hice. Esta esquina ya lo hice. Ten en cuenta que solo hay que sacar fotos a los lugares donde hay las fotos tiradas en el suelo, ¿eh? Los demás sitios que saca fotos es porque está oscura. Y quieres ver... Porque no tenemos linterna, así que... Solo para ver lo que hay. Yo
Pero creo que aquí, hasta que no encontremos el medallón que falta, esta habitación ya no nos sirve. Pero no he encontrado las diapositivas. Esa música. Tiene que haber alguna máquina de diapositivas, seguramente, pero no recuerdo haber encontrado ninguna. That song. Esa, eso es nuevo. Esa musiquita es nueva, ¿eh? ¿Dónde está sonando? Oye, aquí no estaba antes la... Se estaba aquí, ¿verdad? La estatua. Aquí había una estatua. Y ya no está. Ah, la puerta, mira. La puerta se ha abierto. Otra cinta. Someone here. Definitivamente hay alguien aquí. Hace un momento podía cogerla. ¿Qué hay? Esta. Vamos a ir escuchándola mientras tanto. A ver, ¿dónde estaba el cassette? Cinta 1. Cinta 2. Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind, and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. Victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts. An astral transportation. For lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time, perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations occur inside the mind, or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? I'm losing my mind. Bueno, vamos a mirar a ver. Cerrada. ¡Oh, Dios! La puñetera estatua. Que se mueve sola. Aquí venía la música. Esta es la habitación de su padre. Ay, Dios. Qué mal rollo. Mira dónde está la estatua. Vale, antes de seguir, a ver, ¿hay algún objeto por aquí? ¿Apago o la enciendo otra vez? Ah, no se puede encender. Ha desaparecido otra vez la estatua. That piano was blocking the front door. El piano está bloqueando la entrada principal, ¿no? Uf, pues nada.
¿Y la estatua dónde se ha ido? ¿Habrá vuelto a la esquina esta? No sé. That fucking statue. Am I going insane? Y no hay nada, parece, en principio. Mira, ¿dónde van las diapositivas? Van ahí. Tenemos una cinta de vídeo. Sí, adiós a la estatua. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Otra estatua? Yo es que no me voy a acercar primero. Espérate, vamos a mirar primero las diapositivas, a ver. Grandma. Abuela está en el fondo, a ver. Puedo hacerle fotos, espérate. Si hay fotos tiradas por el suelo, es que hay que hacerle fotos a esta o a alguna. A alguna de las diapositivas. Y espérate. These photos are pretty old. Sí, tan vieja. Y vamos hacia atrás. Vamos a empezar a ver. Esta no le hice fotos. Pues a lo mejor no es ahora cuando hay que hacerle las fotos. Bueno, a ver. ¡Ay, una sombra! Mira la estatua donde está. Voy a hacerle foto a la estatua. A ver, y cuando hace... Aquí. Ahí, justo ahí. Mira dónde está el tercer medallón. ¿Pero puedo bajar? Sí, me deja bajar. Tercer medallón. Y nada más por aquí. Aquí hay algo. Grandpa never got over her death. Vale, la abuela. Pero fíjate qué bien está hecho esto. ¿Ves que parece un bicho? Es la sombra de un... de un reloj. La sombra del reloj. Grandpa, tío. Me persigue por todas partes la estatua. Está bien hecho, da grima. Cuando lo ves de lejos, da grima. Vale, tenemos. Esto, que es de combinación. Y esta también. Cinco a la izquierda era el último, ¿no? Dice, si necesita la combinación, sabe dónde encontrarla. Y ahí hay un reloj que apunta a las 10. A las 10. Y nada más. Entonces... ¡Hala! Ha desaparecido otra vez la estatua. How to contact the dead. All this time, we thought he went mad. But he only wanted to talk to her again. Las agujas, 10.05. ¿Y por qué 0.05? Ah, 10.05. Vale, ¿sabes cuál es el problema? Que yo no veo... Que no veo...
Perdón, es que no se ve. Va de 5 en 5, eso sí. Sí, seguro que tiene algo que ver con el reloj. Y basta ya de tanto ruidito, es que te saca de quicio, Joseph Abraham Lackestor. Veo cartas de runas, tarjetas de tarot y me conecto con seres queridos del mundo de los espíritus. Indicación, esclarecimiento y orientación con resultados mediante tarot y runa. Y tenemos un número y que pone mentiroso detrás. Bueno, sabemos que en esta habitación hay dos cajas fuertes. Me jodas. Dos cajas fuertes que hay que abrir con combinación. También hay que usar algo aquí y todavía no lo he encontrado. Sí, seguro. Seguro que el abuelo intentó comunicarse con la abuela y mira dónde está la estatua ahora. Ya se ha ido. La estatua se ha ido ya. A saber dónde está ahora. Foto al baño. Bueno, vamos a probar. Pero no había fotos en el suelo, ¿verdad? No. Yo creo que cuando no hay fotos, no. No. Cuando no hay fotos en el suelo tiradas, no hay que hacer fotos. Otro cuadro más que pone 33 años. Con los números al final habrá que hacer algo. Estaba bailando la estatua así. Vale, ¿dónde está el redondo? Aquí. Vale, y nos falta una. Vamos a hacer... Estaba en la habitación de la abuela. Vamos a hacer lo de los planetas. A ver, la habitación de la abuela estaba... Estaba... No me jodas, mira dónde está. Mira dónde está. Me va a perseguir por todo el juego, ya verás. Aquí. Vale, tenemos Venus y Mercurio, entonces esto no puede ir aquí. Esto está al revés. Ahí está, lo tenemos. Y aquí necesito el martillo, menos mal que me lo llevé, si no tenía que ir a buscarlo. Mira, el cuadro que falta, ¿dónde está? Okay. 68 años. Y so Grandpa tried to contact Grandma with this thing? Ah, mira. Is that blood? Vale, no me lo puedo llevar. Así que si no hay nada escrito, no sirve para nada. Y aquí no parece que haya nada por aquí. Así que... Sí, el abuelo... Es que el abuelo...
Uf, no podía soportar perder a la mujer, ¿eh? No, me estoy equivocando de sitio. Más música. Ay, Dios. Mira lo que hay. Mira lo que hay ahí. No sé qué hacer. No sé si salir corriendo me matará. Si me acerco me matará el bicho. Se ha ido. No, está ahí. ¿Qué hago? Quiero ir ahí, pero me va a matar, ya verás. What the fuck is happening in this house? Vale, pues no me mató. Vale, falta el último cuadro. Va. Sí, después de los sustos, bueno, me hubiera muerto de miedo. Vale, ¿y ahora qué? Fotos. Hay que hacer fotos seguro. Mira dónde está la estatua. No, si es que me va a seguir. ¿Y ahora qué? 43. A ver, habrá que... Fíjate lo que dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice, la edad es solo un número. Puedes sumar o restar, pero al final del día, cuando llegue el momento, mueres de todos modos. ¿Tendremos que sumar o restar de alguna manera las edades para que sumen 43 al final? O sea, ¿hay que dejar colgado solo aquellos cuadros que sumen 43 o que la resta sea 43? Sí, pero está todo lleno de sumas y restas. Es una locura, ¿eh? No te puedes fijar en lo que pone aquí. Es que a lo mejor hay que dejar eso. Vale, 5 años. Este tiene 5. 33. ...56, yo no sé si hay que hacer eso. Vale, mira, aquí hay uno que pone 43... ...en una de las sumas, mira, está aquí. Pone 10 más 33, el 33... ...lo tenemos con este hombre. Vale, ¿y los 10? ¿Dónde los sacamos los 10? Sí, pero es que ninguno tiene 10, ¿eh? 56. A 68 van 12. A mí no me cuadra eso, ¿eh?
Es que hay 10 más 33, pero también hay otro 43 por aquí mezclado, ¿eh? 68. A ver, el niño 5, el padre 33. Luego tenemos 56 y 68. Y esto se está moviendo la estatua, a cada momento. Se me mueve a cada momento. Exacto, eso. ¿Cómo sumamos 43? Se ha vuelto a mover la estatua otra vez, qué mal rollo. No hay suma, pero tienes que restar también, no solo sumar. Hay sumas y restas. Fíjate. Debajo del 10 más 33, pone 56 menos 33. Y 25 menos 5, ¿y ese 25 de dónde sale? ¿25 menos 5? No veo ningún 25. Pues a lo mejor no tenemos todos los números, ¿eh? A lo mejor falta algo. De fotos hice. Vale, hasta aquí. Falta algo, yo creo. Podemos seguir a ver si hay algo
¿Qué podemos hacer? Como este sea el único camino, no se me ocurre nada. Vale, vamos a seguir a repasar un poco esto. Hay nada. Ahora esto está cerrado. No sé si antes estaba abierto. Claro, ahí está la clave. Ahí está la clave. Es que no lo sé. No sé, tampoco lo tengo claro. Sé que tiene que ser así. Tiene que ser sumando y restando. Supongo. Es que a lo mejor tampoco es así. Vete tú a saber. Luego están los relojes estos. Vale, vamos a ver los relojes. Yo creo que los relojes tienen diferentes horas, ¿eh? ...6:40, pero fíjate que en el reloj que está aquí... solo tiene una manecilla. Y hasta ahora hemos encontrado 4 relojes. ¿Serán que las horas aquí no valen? Ten en cuenta que la combinación va de 5 en 5, así que 6 no se puede poner. 40 sí se puede. Vamos a mirar otro reloj, a ver qué horas ponen. Teléfono, ¿dónde? Teléfono. Está ahí dentro. Yo creo que el teléfono estaba dentro, ¿eh? ¿Tú crees que es el teléfono que está aquí? Este. Sin señal. Yo creo que no. Sonaba dentro de la habitación. Bueno, vamos a mirar otro reloj a ver lo que sale. 6:40 si las horas tienen que ver. Aquí hay otro. Que no coincide. No va a funcionar. A ver, ¿dónde estaba el papelito este que decía lo de la combinación?
no me acuerdo. No me acuerdo dónde estaba el papel que decía la combinación que terminaba en 5. Con el martillo tampoco. La pala no. Y el martillo tampoco. Le saqué foto a todos los cuadros. Sin cuadro, ¿por qué? Sin cuadro. Pero, ¿de dónde quité el cuadro? La estatua aparece en cualquier sitio, ¿eh? El cuadro. Aquí. El cuadro lo quité de aquí, ¿verdad? En el ático. Quitando el cuadro del ático, vacío, no creo que sirva para nada, pero bueno.